¡Ay, Dios! ¡No! ¡Se hizo torta! No, eso es una bolsa de basura. Uy, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. ¿Qué hizo? No me pueden poner ese ruido tan asqueroso de... Ay, Dios mío, qué hijo de puta son los creadores de este juego. Son malos, son muy malos. Yo acá todavía me estoy dando. Vale. Me agarró un escalofrío. Ay, por fin. Acá me dijeron... Por acá, una nota. Bueno, esto ya lo leí en la otra guía. Municiones de pistola. Muy bien. Una puerta. Hay una escalera. Mejor que vayamos acá. Aquí ya vieja. ¡Ajá! ¡Ajá! Intuición pura. Ah. Bueno. A ver. Vamos a equiparnos con la pistola. Esto vamos a dejarlo acá. Esto también acá. No, vamos a poner también la ballesta, ya que... Por las dudas, ¿no? Acá vamos a bajar y seguramente vamos a ir a donde estaba Sherry. ¡Sherry! A ver... Muy bien. ¿Cómo hice eso? Ya me vio. Ay, no tengo el giro rápido. Eso por acostumbrarme a... Ah, era obvio que iba a decir. ¡Ay, Dios! Estoy muy desacostumbrado al manejo de Resident Evil. ¿Lo matamos? No, para qué. ¿Pasamos por acá? No, o sea que no hay nada. O sí, tal vez allá, lo ves. No, solo hay un baño de asquerosa agua podrida. Yo digo, no, ¿para qué hacen tanta estructura en las cloacas si hay que pasar por todo eso? O sea, ¿me vio? El único camino es pasar arriba de todo el agua putrefacta. Bueno, eso es. Acá no hay nada, ¿no? No. Vámonos. Agarré las municiones. Listo. Ay. Bajamos por acá ahora, pero vamos a guardar unas cosas en el baúl. Ultra recontra tridimensional. Bien. Sí. Combinar. Yes. Perfecto. Ay. Tengo ni idea, vamos a guardar la partida porque quién sabe qué puede pasar, ¿no? Porque si no lo guardo, tal vez me maten. Y si me matan, todo lo que hice recién fue una pérdida de tiempo. Y ustedes se podrían imaginar la pérdida de... No, aquí sí. La pérdida de tiempo que pudo haber pasado. Va, quieres reescribir, sí. Tarjeta de memoria 1. Clear, sí. Listo. Vamos a dejarla... Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa aquí abajo, no me acuerdo de nada. Yo creo que llevo unos 20 minutos, 26 minutos grabando. Creo. A ver, acá aparece Leon herido, ¿por eso? No, aparecía. Bueno, no me voy a subir por acá. No, no tengo ganas. Vamos por acá. Mapita. Si aparecen zombies, los esquivamos. Si aparecen arañas, las matamos. Y si aparece el misterio que William Birkin, los matamos. Acá hay araña, pero la araña la podemos esquivar. Está cerrado, pero yo quiero el tipo, ¿entendés? El tipo no puede estar cerrado. Perfecto. Están todos muertos. Bien. Apa, ¿por qué me dieron de fuego? ¿Será que aparecen las plantas por algún lado? No, son las arañas. Son horribles. Son feas. ¿A quién le gustan las arañas? Oh, mirá, están haciendo circulitos. Ay, Dios. Acá no hay nada, ¿eh? ¡No! Ay, casi se me cae un pedazo de ácido nucleico del coso, del culo. Son horribles, son feos. No se mueven. Encima te disparan chorritos de ácido. La hija de puta. No, encima no le sale la boca, le sale del trasero. Sí, le sale del trasero, una cavidad inferior. Muy chiquita, que le sale del trasero. Oh, la puta. No sé. No. ¡Ay, Dios! must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. No me acuerdo qué le pasa ahora. Ah, mira, se oscureció todo. Oh, qué buena parte esta. Oh, sí, somos el agente super especial. Por aquí, somos el agente super especial de SWAT. Acá estaba Hank, pero... Sheer perfection. My precious G-virus. Tiene el ojo negro, tío. No one will ever take you away from me. Jota, que doy. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. No. Stop. You might hit the sample. Qué verga, loco. That's it, all right. Okay, let's move out. No entiendo, o sea, paren. El loco creó el virus este, que hacía super cosas re grosas, y Umbrella lo quería. Ni la escuchó, y el loco se inyectó el gorrito. Super gorrito. No lo hagas, no. Hoy. Oh, creo que ya lo dije esto. The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there. So, eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! ¿Cómo que no lo van a detener? Mirá, no. What is this thing? Fire! Y las ratitas chuparon el cosito eso, se esparcieron por toda la ciudad y así contagiaron a todo el mundo. So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. Ahora no me acuerdo qué pasó con la mina esta. And that's not even the entire story. Every G-virus bioweapon, including William, has the ability to imitate and mirror otras formas de vida. Ahí está. That's why he's after Sherry. What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo. But since Sherry is his daughter, ah, claro, como pasó en el tipo. Esa posibilidad es inexistente. It's Sherry. You go that way. Ah, mira, no sabía. O sea, lo fue a buscar. Ah, mira, está recopado. ¿Y yo dónde voy, verdad? No me hasta que te paré morir de la pinche madre. ¿Qué significa pinche? Pinchar acá en Argentina significa agarrar una aguja, ponerla, incrustarla en el dedo, o mejor dicho en el trasero de alguien, ¿sabe cómo duele? Duele. ¡Ay, Dios, qué dolor! En serio, cuando uno está enfermo, cuando inyectan anabólico, iba a decir, le inyectan, ¿cómo era esto? No me sale, bueno, no me acuerdo, cuando le inyectan esta porquería que no me sale el nombre, cuando estás enfermo te lo meten en el culo, porque en el culo es donde están los nervios más flácidos. Y ahí pasa mucho más rápido. Y bueno, te duele como nada. No sabes cuánto te duele. No te duele nada, pero tenés que hacer que te inyecten en el culo, ¿no? Cada vez que estás enfermo. Y se lo digo con experiencia, mirá que duele. Bueno, a ver, ¿cómo puedo decir? No duele, pero es molesto. O sea, que te toquen el, primero que te toquen el culo. Porque te tienen que pasar alguna con un algodoncito, con algo, con agua oxigenada, qué sé yo, algo así. Te lo pasan y te inyectan, ¿eh? Y vos decís, bueno, la puta madre. Y te dicen, no pongas duro el culo. Y no podés escuchar esas palabras, son palabras... No, palabras raras. Bueno, no importa. Así que la historia de Resident Evil 2 la voy entendiendo poco a poco. Yo comprendí algo, pero no comprendía bien lo que sucedía. Ahora que tengo... Estoy jugando las dos, las tres, la tercera parte. Esta es la parte A, ¿no? Que sería la primera de la segunda, del segundo juego, ¿sí? ¿Por qué no hicieron Leon A y Leon B? ¿Por qué tuvieron que hacer Leon A, Clear B, Leon A, Clear C o B? No entiendo nada. Ay, teléfono, puta madre. Ahí voy. Hola. Con Juliano Pariano. Muy bien, nada, muy bien. Mi mamá se fue a... Ah, que ahora salían hace como unos 24 minutos. No creo que se lo lleve. Estoy seguro que se lo llevó, pero no está... ¿Vos tenés dos números de ella o uno solo? Sí, está en el entonces el que ella se llevó. Tal vez lo tendrá apagado, porque yo le dije apagalo para que no se gaste la batería. Ajá. Sí, ya debe estar llegando. Ah, está bien, está bien. No importa. Chao, chao. Chinga. No, no sé, chinga, eso no. Puta madre. Esta tía ya va la segunda vez que me interrumpe. En la guía de Resident Evil 2 y en la guía de Duke Nukem. No me parece mal que me llame, pero bueno. Justo cuando estoy solo, ya van dos veces lo mismo. Estoy solo y que se me llama. Estoy solo y que se llama. ¿Y quién era que atiende? La Cora, la Nica, el Draco, no. Juliano tiene que atender, claro. Ay, 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 ay. Ajá. Ahora sí. Con la manivela circular abriremos el puente. Creo que nunca me voy a recordar que tengo que traer esto cada vez que vengo acá. La fuerza que tenés que tener para hacer bajar un puente. No, en realidad no, está manual. Ay, Dios, no tengo, giro rápido. Tengo que girar así lentamente. Acá vamos a esto. Y después esto. Muy bien. Y ahora sí vamos a volver a poner esto porque sé que tendremos que pasar por arriba. Y cualquier cosa, si tenemos que volver para acá, lo ponemos y bajamos. Bueno, sí, se insertó arriba bien. Lo voy a guardar porque soy inteligente, jaja. El que lo guarda es inteligente, el que no lo guarda es valiente. Y el que muere es un tonto. Y yo me morí, así que soy tonto. Pero si lo guardo, soy inteligente. Y como hay veces, viste, como que sigue adelante, soy valiente. O sea, soy un ¿qué dije yo antes? ¿Un cobarde? ¿Un miedoso o un cobarde? Un cobarde... cobartiliente, algo así, ¿eh? Algo raro. No, 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 no. Por suerte no me aparece el cocodrilo. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Chan, chan, chan. La, 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 la. ¡Sherry! ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso no se vale, yo soy un pequeño... ¡Oh, está muy enojado! Corre, 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 mira, mira, corre, mira, corre, corre. ¿Hay que hacer lo mismo que acá? Ah, eso, eso. Ahí está el coso... ¡Ay! ¡No! Para. La explosión necesito. Como le voy a tirar la ácida. ¡Ahora! Me encanta esta parte porque lo mató rapidísimo. Encima, le arrancás toda la parte de arriba del cocodrilo. Me recuerda cuando el personaje este de... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios! Soul Raven. Soul... ¿Algo así era? Sí, creo que sí. Bueno, viste que cuando era un vampiro lo matan o no sé dónde lo tiran y después... no tiene toda la mandíbula, como que le arrancaron toda la parte de la mandíbula. Bueno, prefiero lo que está ya brillando. ¡No! Y sí, obvio que te va a doler. Si te dormiste en un basurero cloacal. El peor lugar donde podés estar. Estás loco si te dormías. Bueno, está bien, se cayó, se hizo todo. A ver, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos. Yo que siempre llevo los 9 videos, así trabajo mucho, pero... Ay, quiero escuchar el tema de Mortal Kombat. A ver. Oh, el bicho este, el Kremlin. Bueno, pero quiero lo que tiene en la mano. Ahí está. Esto seguramente ya lo habré leído en la otra guía. Y la chica está haciendo el moonwalker. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Bueno, esperen. Le quiero poner el tema de Mortal Kombat. ¿Dónde está? Vamos a poner mosaico. Concha de la mosaico. Pero hasta que...